¿Qué tal mi gente? Como sabéis, comenzó Gran Hermano este jueves. Y ya en la noche de ayer domingo, pues tuvimos el primer debate de Gran Hermano. La verdad que las audiencias fueron bien. Vamos a hablar en este vídeo de algunas cositas, no solamente de las audiencias. y de María José Galera, que ha hecho una denuncia pública a la organización de, supervi de Superviviente, iba a decir la costumbre, ¿no? Del de último, los dos últimos reality de Gran Hermano, ¿vale? Así que si os parece, vamos a comenzar. Y nada, simplemente avanzaros, que fue bien la noche. Eh, con peros, ¿vale? Con peros, así que lo vamos a ver eh, Así que vamos a ello Bueno, la denuncia de María José Galera por lo que está ocurriendo con su hija en Gran Hermano Antes de comenzar, que siempre se me olvida Tenemos abajo el enlace de grupo de WhatsApp para de forma gratuita Nadie puede chatear o llegarán avisos de vídeos y directos, ¿vale? Así que si queréis seguirme solamente tenéis que entrar en el, el canal de WhatsApp Y mis moderadores os irán avisando bueno, mi gente, María José Galera ha defendido la actitud de su hija Laura durante los primeros días de convivencia en Gran Hermano. La verdad que, que no sé qué le pasa que de, desde el primer día del debate, o sea, del, de la, desde la primera gala hasta el debate, eh, María José Galera está como, no sé si es que está volviendo a vivir una especie de sueño, pero con su hija, ¿no? Pero es que está siempre llorando, ¿eh? Que yo no lo veo como algo malo. A ver, pero sí que es verdad que se tenía que calmar un poquito... Yo me imagino que con el paso de la cala irá un poco entonándose. Ahora mismo es verdad que está muy emocionada. Fijaros que ella pues eh, llegó a vivir un poco el sueño de vivir de la televisión y de quitarse de trabajar y, y ganar el dinero fácil. A, de nuevo desaparece de Crónica Marciana, desaparece de aquí y de allí de la televisión y se fuma, ¿no? Como le pasó a mucho. En el caso de ella, pues ahora mismo vuelve como a relanzarse. De, de incluso de poder brindarle un futuro a su hija, ¿no? A Laura. Bueno, María José Galera no ha tenido reparo en dar la cara por su hija, debido a las fuertes críticas que esta que está, ha recibido durante sus primeros días de convivencia en Gran Hermano. A mí, sinceramente, me parece muy injusto que una chica de 20 años sea, sea criticada por dos o tres señoras de 39, 38, 40 años cuando eh, simplemente por estar, por estar cerca de chico. Oye, pues si tú no eres tan lanzada. Y no eres capaz de acercarte a los chicos, y ella el primer día, el segundo, el tercero, le apetece, es soltera y no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Yo, de verdad, estoy flipando con esto, ¿no? En pleno siglo XXI, que, que entre mujeres se vayan pisando. Oye, si, que si, si crees que te lo va a quitar, pues lánzate tú, ¿no? No, yo es que esperaba pensar, esperar un poquito más, de una de ellas, ¿no? Yo es que pensaba esperar un poquito más, pero hay tanta competencia que al final voy a tener que apretar un poco. ya esto es la leche, ¿no? Bueno, el acercamiento que Laura está teniendo con DJ Vulcano. Eh, ha sido uno de los temas de conversación de Vanessa, quien no ha dudado en, en asegurar que ambos ya habían protagonizado su primer edredoning. Y todo porque se había tumbado a la luz de, 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 de los focos, es decir, que no era de noche ni nada de eso, eh, en la casa, se había tumbado en la cama, en plan amigo, pero entre medio de dos compañeros, entre las piernas de uno y las piernas del otro, así en plan descansando en, en las piernas entre de uno y de otro. No sé dónde va la palabra edredoning ahí, como que no mola, ¿no? Es mentira, vaya. Bueno, estos comentarios han llegado a oídos de Laura, quien no ha tenido reparo en de mentir a su compañera, han llegado a mis oídos que no paran de rajar que tú y yo le ha confesado a su compañero, visiblemente indignado, el joven ha acudido a pedirle explicaciones a Vanessa, eso es echar mucha mierdecita, mucha mierdita, cuando vea los vídeos dímelo, mientras no haya un vídeo no me digas nada, nosotros pensábamos que era el gallego, se ha defendido Vanessa, ¿vale? Ya, en vez de pedir disculpas a Vanessa, lo que hace es rizar más el rizo, ¿no? Lejos de quedarse callada, Vanessa no ha tenido reparo en cargar contra Laura. Lo único que está buscando es un punto, eh, es un PUTO Edredonin para brillar con quien sea. Date cuenta que no, ahora es meter mierda a posteriori y cuando estaban todos reunidos en el salón, Laura ha reculado. Aquí no ha habido una persona que haya creado el bulo o mentido. Aquí nos hemos confundido todos, ¿vale? O sea, ella no reconoce el error y dice, bueno, es un poco fallo de todos, ¿no? <laughs> Me encanta este tipo de gente que no reconoce los errores y dicen, bueno, entre todos hemos, hemos metido un poco la pata. Eh, ha sido un error, una, una confusión de todos, ¿no? Me parece increíble. Bueno, María José Galera, ala yugular de Vanessa, la polémica ha ido a más en plató donde María José Galera no ha dudado en sacar la uñas por su hija aunque eso implique atacar, eh, atacar a Vanessa. Creo que la que quiere hacer Edredoni es Vanessa, no mi hija, mi hija ha entrado a divertirse, eh, va a por ella, que es una niña de 20 años, no sé si ahí se sabe que es mi hija, yo no he llegado a saber si ellos saben que ella es mi hija, pero va a por mi hija porque no, no sé, eh, que es una niña agradable, cariñosa, con, con todo el mundo, bueno, no sabe si, si es la madre o no y que por eso a lo mejor le ha dado por ella, a lo que se refiere María José Galera, ¿no? De no, como es una hija de famosillo, venga, pin, vamos a por ella, ¿no? Bueno, así pues la defensora de Laura también ha eh, lanzado lo que podría ser una indirecta hacia Vanessa. Va de verdad y es sincera, se tiene que decir las cosas a la cara, te vas a ir eh, a decir a la cara y no te mete puñalada por detrás. Bueno, este sería un poco el momento de, de lágrimeo y de, y de denuncia pública a la organización de Gran Hermano. No, era madre no, 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 de Laura, que supongo que, que sí, sí, estarás razón, de acuerdo en que no, no, eres tú la fan número uno, supongo. Sí. Mi fan sí. número uno sí. es eh, mi no, madre. No, yo que no soy la fan, yo que soy la madre, muchísimas gracias. Eh... Franny Belén. Fran y... ¿Estás nerviosa? ¿Qué te pasa, María José? No, hombre, porque... ¿Estás emocionada, tía? Sí. ¿Ya? Bueno, la... ¿Ya? Ay, pero por favor. ¿Veis? Esto es lo que me ¿sí? gusta, esto es lo que me gusta de John Garamendi y de Carlos Sobera. Eh, o de Sandra Barneda, cuando ven a alguien llorar, ven a alguien de verdad que está mal, en vez de coger la, la puntilla como Jorge Javier y, y querer rascar ahí de, del daño, pues generan estos momentos que no es no, no tan feo, que él se sienta al lado de, de ella, le agarre las manos, ay, no te pongas así, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Eh, la naturalidad, esto es lo que nos gusta, ¿no? Eh, en fin, sigo diciendo que Jorge Javier preferiría que presentara alguno de los tres que he dicho anteriormente. Por favor. Es una emocionada en el grupo cero y no hemos empezado la noche, claro, sí, claro. pero ¿qué porque te pasa? Joder, porque es injusto lo que está pasando. ¿Pero qué es injusto? Es injusto que unas señoras de 39 y 38 años, yo que estoy yo vengo al grupito. grupito Vanessa y Daniela. y Daniela. Muy bien, ahí está eh, su madre Ángela. Exacto, lo no sé. Y eh, es también. muy injusto que unas mujeres... Eh, a una niña de 20 años, de 20 años eh, la quieran eh, pisotear y decir que ella ha venido al concurso de no, perdona, ella ha venido a hacer concurso de gran hermano porque su madre es en gran hermano y era su ilusión y su sueño se ha hecho realidad y si no hubiese ido a la isla de las tentaciones vale. o cualquier otro programa pero si pasa lo que sea, que pase pero ella ahora mismo es auténtica y está todo Oye, el mundo dándole muchas gracias bueno, aquí quedaría y vamos con las audiencias ojito porque hay buenas noticias para gran hermano por ahora, digo por ahora porque en Antena 3, después del descalabro que ha tenido en verano, eh, con audiencias muy pobres en julio y en agosto, no entiendo cómo todavía no fuerza un poco ya la maquinaria para empezar a, a coger galones y a ganar. Vamos, agosto se lo llevó el último día del mes, si no hubiera ganado la 1, que se fue desinflando una vez que acabaron los Juegos Olímpicos. Bueno, dicho esto, Gran Hermano 13.8 lidera con su primer debate y secreto de familia 10.3, avanza con calma. Hacia su final y es que parece ser que, esta, eh, bueno, que va a terminar esta, esta serie, ¿no? Bueno, vamos a ver en el día de ayer lo más visto. Fue la 1-12-1 gracias al partido de fútbol de España. Tele5, 7 Antena 3 9,1. ¿vale? Pero el mes a 8 días computado todavía, ¿vale? Estamos a día 9, a 8 días computado. Esto fue por ayer. Antena 3 12,3. 3 Las temáticas de pago por encima. Eh, la 1 96 6 y Tele59 con 1, ¿vale? O sea, la 1, eh, o sea, perdón, Tele5, la cuarta opción eh, como cuarto mes por ahora, ¿vale? Por ahora. Que ya os digo que eh, a 8 días computado, es verdad que todavía falta mucho, pero eh, del 9 con 1 al 12 con 3 que tiene Antena 3, más que ahora todo lo nuevo que viene, es verdad que todavía llevamos dos galas de, de gran hermano, pero... No todo, no todo va a ser que con dos galas eh, intersemanales o tres incluso, que se está hablando de que el martes va a haber una tercera gala, no creo yo que alcance el 12,3 con tres. Aparte, que es que en 3 todavía no ha mostrado todo su potencial. Creo que ahora viene la voz, que, que va a coincidir con de viernes, o sea, todavía queda mucha tela que cortar. Con lo cual, a Tele5 no le auguro un buen final de año, tal y como se está presentando en septiembre, que ya sabéis que más o menos los programas que empiezan en septiembre son los mismos que va a haber en octubre, en noviembre, en diciembre. Bueno. Eh, aquí hizo la estrategia de siempre, Gran Hermano, que además coincidía con el partido de fútbol, con lo cual eh, hizo bien en segregar Gran Hermano Pres, que es verdad que lo hace siempre. 9,2, 1.112.000, si os fijáis, no está nada mal porque coincidía con el partido de fútbol, que había 3.284.000 personas viéndolo con cerca del 30% de cuota de pantalla. ¿eh? Y es verdad que eh, eh, en cómputo global, ante 5 se llevó la palma con Gran Hermano el Debate Estreno. 13.8 923 mil un poquito más bajo que el otro día pero oye normalmente el debate lo ve menos gente y oye cerca del milloncito no está nada mal no está nada mal mucha gente incluso se enganchó ya que está después del fútbol a la película de, de la 1 y los que están enganchados a la serie bueno muy similar a como siempre 10.3 885 mil este verano igual ha tenido algunas veces menos incluso eh, ya sabéis que el verano es un poco más castiga, un poco más con respecto a la tarde lo repasamos ligero se hace con la tarde en cómputo global Antena 3, que, que bueno, en ninguna de sus ofertas llega al millón. Lo más alto fue en la primera película, con 10,9,961 mil, pero en cómputo global se lleva la tarde y fiesta, que oye, no ha estado mal, ¿eh? he de reconocer que no está nada mal, diez mil. Es verdad que ahora hay mucha, mucha chicha, con tema de Maite Galdeano, con, con todo lo que ha sucedido también con Jesús Lindo Brique, eh, con tema también de, de la reina Leticia, que si sí, tiene sangre azul, en fin, ha habido muchísimas cositas y bueno. No está nada mal, ya que empezamos, yo diría ya que a partir de la semana que viene empieza, digamos, la temporada realmente. Ya veremos si alcanza ese milloncito. No está mal, ¿eh? No está mal por ahora. Ha tenido peores audiencias en junio que, quiero recordar, que, que ahora en septiembre. Así que no está nada mal. Y bueno, mi gente, por aquí lo dejamos. ¿Qué os ha parecido un poco la denuncia de María José Galera sobre su hija Laura? ¿Creéis que le van eh, contra ella porque creen que es la hija de María José Galera o porque simplemente es una chica mona de 20 años? que ha sido un poco la, la que ha tenido la iniciativa de acercarse a algunos compañeros, oye, para echar el rato, para ligar o para lo que ella quiera, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.